Vamos a volver a exteriores. Ahí está Marce. Adelante, Marce. Gracias, Pauli. La imagen, un señor que ha recibido precisamente la vacunación aquí en la esquina de Avenida Italia, Intendente Guasi. Le agradecemos a Ailén Escudero, una de las trabajadoras precisamente del área de salud de nuestro municipio. Bueno, Ailén, ¿cómo es el mecanismo con los adultos mayores? Estamos vacunando, estamos haciendo brigada ahora por número, con la licenciada Sonia Asís, bueno, y todo el equipo de salud. Estamos en el Banco Superville, el Banco Nación, Banco Patagonia y el Banco Córdoba. Estamos vacunando a los mayores de 65 años con la vacuna antigripal, agregamos a las personas embarazadas y vacunamos a las personas con factores de riesgo menores de 65 años que tengan la certificación. Bueno, esto es un modo de complemento de lo que ya ha venido desarrollando la salud del municipio, digamos, en diferentes distritos, Macrocentro, en Alberdi y ahora también en la Escuela de los Bancos. Sí, por supuesto, los próximos días continuaremos con la brigada y cubriendo los diferentes sectores de la ciudad. Bueno, ¿ya tienen definido después de estos días, digamos, de cola de bancos, dónde van? No, se define por día y yo solamente sigo las órdenes de mis jefas que van organizando las brigadas. Bueno, ¿hay alguna X cantidad de vacunas dispuestas por cada sucursal? No, nos van dando, nos dan un tope de stock y nosotros vamos pidiendo a medida que vamos necesitando. Bueno, ya hace un ratito que me han venido vacunando bien aquí. Sí, hoy salimos a las 6 de la mañana. Bueno, ¿y ya encontraron gente aquí? Sí, un montón. Por suerte, la gente también está muy predispuesta a vacunarse. Bueno, muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, algunos de los datos, aquellos que por diferentes motivos, digamos, no han podido vacunarse, está la posibilidad de la cola de los bancos, ¿no? Más allá de que ha sido una circunstancia bastante difícil que han tenido, claro, que atravesar, por lo que decíamos, ¿no? Unas temperaturas muy bajas, hoy entre 7 y 8 grados a las 6 de la mañana, sí, de 8 grados 7 hasta hace un ratito, hasta las 9 y algo, no sé en este momento qué temperatura tenemos. Está saliendo el solcito más fuerte, afortunadamente, digamos, como para ayudar esta situación que le toca atravesar a muchos adultos mayores. ¿Cómo? 12 grados, pero no está tan... 12 grados, sigue fresco, ¿no? Digo, se ve la gente abrigada, abrigadita. Sigue fresco y afortunadamente el solcito está ayudando, digamos, para que esta radiación solar vaya seguramente paulatinamente subiendo la temperatura a lo largo de la jornada. Pero la mañana estaba verdaderamente fresco para que miles y miles de personas, no solamente aquí en Río Cuarto, sino en diferentes puntos, hayan estado haciendo la cantidad de colas que han estado haciendo, tanto en las sucursales bancarias del centro de la ciudad, como así también distritos como Alberdi y Banda Norte. Bueno, importante lo que remarcaba recién la sanitarista con la que conversabas, que van pidiendo dosis de vacuna a medida que ven que necesitan. Y claro, bueno, recién largan hoy, pero vienen vacunando desde el fin de semana pasado. O sea, la tranquilidad a la población de que hay dosis suficientes para vacunar, sobre todo a la gente que es población de riesgo, ¿no? Absolutamente. Había sido también una de las preguntas que pasaba con los menores de 65 años. Bueno, de los que están en riesgo también tienen esa posibilidad, esa ampliación de derechos en cuanto a salud, porque había sido también una de las requisitorias que habíamos recibido aquí mismo, en el mismo teléfono del móvil con el cual estamos saliendo. Bueno, ¿qué nos pasa a los que tenemos menos de 65? Bueno, recién Ailén un poco lo graficaba, ¿no? Bueno, a ver... A ver si me podés ayudar a evacuar esta duda, Marce. Dice, buen día, soy personal de la salud y ver esto me indigna. Dice, ¿qué pasa con el personal de DECOM y policial que no exige mantener una distancia de 2 metros entre cada persona? En Buenos Aires esto se respeta a rajatabla. Habla mal de nosotros como ciudadanos manejarnos así. Así como exigen que se queden en sus casas, tienen que exigir que en estos casos excepcionales de cobro, por lo menos respeten la distancia acordada por la Organización Mundial de la Salud. Dice, hay que hacer pública la queja, dice Nati, que es una trabajadora de la salud en este caso. Bueno, Marce, es lo que comentábamos al principio, no se mantiene la distancia en la cola, ¿no? Y esto debería ser condición fundamental. Mientras nos comentabas eso, digamos, le consultábamos casi... espaciosamente a un personal de tránsito, nos decía que es gendarmería quien se encarga de eso. Bueno, en este momento vemos un efectivo de gendarmería en la puerta de Superville, aquí de Avenida Italia, en 1700, coordinando el tema del ingreso, no así lo del tema de la cola. Claro. Que es otro de los temas sustanciales, digamos, que concordamos con nuestra oyente y televidente, digamos, o nuestra usuaria de internet que nos acercaba esa inquietud. Bueno, ya vamos a volver contigo, Marce. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Pauli, muchas gracias.
Ahí vemos las largas filas, la falta de la distancia prudencial aconsejada por la Organización Mundial de la Salud, de 1,5 metros, 2 metros, porque ese es el alcance de frente a cualquier estornudo.